¿Qué hay, gente? Soy Toto Benningtongo y les traigo mi reacción al capítulo número 17 de Shangri-La Frontier. Mi versión del capítulo dura lo que ven ahí, se sincronizan con ese timer o los subtítulos que van a ver ahí abajo para saber por dónde voy. Gente, tengo que admitir que me pasé un poco en cuanto a crítica del capítulo anterior. Si bien lo dije en el capítulo anterior y sigo pensando que fue un buen capítulo y me gustó, tenía expectativas muy altas, las cuales, por lo menos para mí, desde mi punto de vista y simplemente mi opinión, no fueron cumplidas y no estuvieron a la altura. Pero habiendo visto de nuevo el capítulo ya con la reacción de alguien más y sin la tensión de tener una cámara en mí y tener que estar hablando, lo pude disfrutar un poco más. Sigo teniendo mis problemas, muchos de los cuales los nombré en la crítica o review del capítulo después de la reacción, pero bueno. Veamos cómo seguimos ahora en la etapa final de la pelea. Sigo queriendo ver un poco más de Pensilgon en acción. Realmente siento que es un desperdicio no hacerlo. O sea, sí, le dimos pantalla en el capítulo anterior con la balanza del ítem ese en cuestión, el cual sigo sintiendo que fue un poco salido de la nada como contramedida contra Wesermon, realmente. Porque, ok, sí, es un juego, va a haber 500.000 ítems, sobre todo que uno no conoce, sí, como Sanraku no es de nivel muy alto ni se topó con ese tipo de lugares o formas de conseguirlo. Pero, viste, sin haberlo siquiera mencionado antes, se siente bastante salido de la nada, como quien dice, dispositivo de trama para avanzarla sin que perdamos necesariamente. Pero bueno, sinceramente no sé qué tan útil fue, porque sí, nos subió los stats a costa de mucho dinero y ítems, pero diría que ni siquiera nos sirvió para equiparar. Con suerte nos sirvió para mantenernos vivos, para extender un poco el combate, que quizás era la idea, no sé si entendí. En fin, gente, no fue un mal capítulo el anterior, simplemente yo esperaba demasiado y eso es mi propia culpa. Realmente. Bueno, veamos cómo seguimos ahora con la etapa final y bueno, sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando. Gente, si alguno quiere apoyar el canal puede hacerlo a través de las membresías, cómo te unís siguiendo ese paso a paso. Si no querés volverte miembro, pero cada tanto querés apoyar con tu donación, hay un botón que dice gracias a esta altura debajo del video que sirve exactamente para eso mismo. En fin, sin mucho más que decir, gente, estamos empezando. En 3, 2, 1 y play. Y directo al opening, ok. No sé qué tan bueno sea el manga en contraste con el anime, pero un par de personas me han dicho como diciendo, Toto, si querés, de lo que ya fue adaptado, chequear la versión manga sería genial porque está bueno también, básicamente me dijeron. Y bueno, veo si junto ganas y tiempo de hacerlo, aunque sea para comparar, como quien dice, ¿no? Quizás esta pelea en el manga se siente mejor, no sé. Estaba contestándole a alguien. No sé si llegué a mutear ahora que lo pienso. Bueno, de última veo de editarlo. Esa pequeña conversación que tuve. Decí que fue durante el opening que me hablaron y no después. Pero no deja de ser un undead con algo de tecnología encima.
No, no parece ser. Ok, de a poco se va a ir cayendo a pedazos. ¿Qué onda con el aura? Oh. LOL. Oh, cierto que estabas ahí. Full Mecha, ok. Full Mecha buscando a su piloto. Bueno, si no conocías esta etapa, tampoco hay mucho que puedas predecir, ¿no? Claro, capaz que es obligatoria la transformación y no hay mucho que puedas hacer para cancelarla o pausarla. Ahora, ¿cuánto tiempo antes de que se desmorone por completo o hay que darle unos golpes finales todavía? O quizás más. Lo que sea necesario. Sí, sería aburrido realmente versus hacernos mierda el uno al otro en una pelea clásica. Se supone, pero es subjetivo, men. Oh. Ahora, ¿qué queda debajo de la armadura exactamente? Sí, es posible hacerle daño. Oh, cambiamos equipamiento. Ok. Se puso lo que se ve en el opening. Ok, sí, se puso lo que se ve en el opening. ¿Qué tipo de efecto tiene como para que hayas decidido el cambio? ¡Oh, finalmente, amigo! ¿Cuánto tiempo? Se ve cool cuando menos. Oh, lo recibimos de cabeza. Sí, es raro, pero está buena la idea. Oh, pero también quedas abierto, ¿no? No sé, ¿por qué no tienen barras de vida visibles, men, estos bichos? Estos jefes, no tiene fucking sentido.
Oh. ¿Es una de las nuevas skills o es parte del efecto del arma? Y desde atrás, interesante. Ok, no parece que le haya hecho mucho realmente. Oh. Ok. Lluvia de críticos. Ok, esa toma es cool. Ven. Y bueno. Es lo normal, es lo normal. ¿Podrías decir? Y sí. La montura, ¿la podemos dañar a esta altura? Pero eso sería aburrido, ¿no? Una vez más. Bueno, nadie dijo que fuera a ser fácil, ¿no? Oh. Eso es lo que te... Oh, eso es a lo que llegas por la califa... por querer la calificación perfecta. Me retrabé. Ven, si vas a intentar la calificación perfecta, inténtalo bien. El aumento de antes asumo que ya está fuera de cuestión, ya pasó. Oh. Oh, o sea, después de los minutos que dura el efecto. Bueno, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Qué perdemos exp después? No sé. ¿Eso es la penalización? Oh. Ok. Oh. Ok. Es mucho peor de lo que me imaginé. Yo me imaginé caídas de exp que podían terminar en algo así, pero no tan de lleno. Bueno, mira, ya te la tomaste. Al carajo, hacé lo que puedas en tu estado actual.
Mejor no saber, calculo. Bueno, a ver, ¿qué nos puedes mostrar para variar? ¿Está haciendo efecto? Ok, sí, hasta cierto punto. Bueno, la idea sería, aunque sea, partirle esa pierna, ¿no? Quemarropa, bueno. O casi. ¿Qué tan inteligente iba a ser como para fingir? ¡Oh! ¿Es pura tecnología el caballo también o quizás tipo undead también? Algo así decía, no me acuerdo. Pero vas a tener que resolver rápido la situación en ese estado. Ok. Tipo fucking Minecraft, si vamos al caso. Pero un poco más complicado. Oh. Ni siquiera se movió. ¿Por qué? Parecía prestarle atención a algo, pero ¿al collar? Oh. Oh. Ok. Me había olvidado que nos lo habían dado específicamente desde ese lado. O sea, no tiene ningún poder especial, pero tiene un recuerdo o algo importante para él. O sea,
No sé. Está hablando muy en clave como para entender realmente. Pero tiró parte del nombre del juego. ¿A qué promesa nos estamos refiriendo puntualmente? Ok, esa toma se ve cool. Bueno, okay. Oh, está spameando a cuatro manos. O cuando menos no está siendo reservado con su mana, en lo más mínimo. Sí, pues está sacrificando algo para poder hacerlo, imagino. No creo que sea de gratis. ¡Oh! Oh, eso estuvo cerca. ¿Cómo está spameando el hijo de su madre? No sé qué onda con el balanceo. Oh. Ok, eso es nuevo. Adáptate. Oh. ¿Y lo transformamos en ataque de nube? No. Área de efecto encima. Ok, no, solo directo a Sanraku. Oh, me gusta la primera persona. No lo provoques. Oh, qué linda secuencia. Sí, vas a estar jodido. Pero tiene que tener un límite. No puede ser simple y llanamente sin cooldown y sin límites de mana. Aunque como monstruo debe tener un montón también. Oh, no le des la espalda, men. Oh, me pa' que vas a tener que sacrificarlas. Aunque no sé cómo te moves después de hacerlo. Oh, lo vas a recibir de lleno con la cabeza. Bueno, ok, se partió en parte y se partió en parte la espada. Porque la espada ya la vimos que estaba en malas condiciones hace un momento. ¡Oh! Oh, con la defensa de papel higiénico. ¿Cuánto HP nos queda todo esto? ¿Ya la había preparado Sanraku mismo? ¿O es la que lanzaron? Bueno, queda para la próxima.
Adelanto, gente, porque no sé si más allá de lo que hay siempre al final queda algo en particular importante de ver. No. Parecería que no. Bueno, un mejor capítulo que el anterior. Definitivamente un mejor capítulo. Sigo teniendo algunos de los otros problemas que ya mencioné, o sea, nada nuevo realmente, pero un mejor capítulo que el anterior. Por lo menos se pudieron lucir un poquitito más, Katsuo y Pensilgon, pero no mucho. Realmente hubiera querido ver, más que dejar todo en manos de Sanraku, lo que es Wesermon, hubiera querido ver un 3 versus 1, un tag team estratégico y bombástico. Eso es lo que hubiera querido ver versus Wesermon, más que separarnos y dos contra la montura y uno y el personaje principal contra Wesermon, ¿viste? He ahí en parte el problema. Pero bueno, eso ya son expectativas mías versus lo que el autor realmente quería lograr acá, ¿no? Porque cuando uno habla de un raid, habla de mucha gente versus el monstruo enorme principal con toneladas de HP, mana, habilidades y tan injusto como es el combate, ¿viste? Hace rato que no juego un MMO, pero bueno, de las últimas veces que lo hice y participé en raids, bueno, nada, era así. Quichicientas mil personas contra el monstruo enorme que tiene 200 millones de barras de HP y cuesta un huevo matarlo sin. No, es imposible matarlo sin morir en el intento, a menos que te sepas de memoria los patrones exactos y lugares en los que podrías zafar del impacto tras hacer algún movimiento en particular. Es casi imposible, sin morir por lo menos un par de veces. Lo cual vimos reflejado realmente acá. Ninguno se salvó de morir por lo menos una vez. O Pensilgon sí se salvó. Por ahora creo que sí. Nada, hubiera querido ver a los tres luciéndose versus Wesermon más que lo que vimos en realidad. Aún así, una vez más, este capítulo fue muchísimo mejor que el anterior. En fin, veamos cómo cerramos con el capítulo próximo, que bueno, imagino o me gustaría sea ya el final de este combate. Y bueno, es todo por ahora. Nos vemos la próxima con más. Díganme qué pensaron realmente, gente. Estoy tan equivocado en lo que siento o pienso, sobre todo con lo del capítulo anterior. Nada, estoy abierto a discutirlo en la caja de comentarios. Es todo por ahora. Chau, chau.